parecido muy interesante tu vídeo, aparte de que están las coordenadas y he podido también yo investigar, y la verdad es que me he estado fijando en alguna web en la cual quiero mostrar ahora en pantalla, que parece ser que efectivamente yo lo he comprobado y lo quiero demostrar, que con este programa pues se ve más nítido. Entonces se puede jugar incluso con la perspectiva a nivel de suelo. Ya he llegado a la parte interesante, fíjate, quiero mostrar lo que es el contorno de la sombra y el tamaño que tiene, que realmente no es el total de una persona, porque esta mujer está agachada de cabeza a cintura, fíjate que es el mismo tamaño, luego efectivamente es un perro. La madera se moja, lo llamativo de la historia es que parece sangre así desde arriba y que haya dos personas con un cuerpo no muy definido, debido a que no está en un HD nativo, debido a que no están las fotos alta resolución. Fíjate el tamaño, realmente cómo se observa la diferencia. No es un cuerpo entero. Descoloca el color del perro según la foto de esa web. Es cierto que llama la atención, aunque hay que decir que el pelo se oscurece. Y debido a la sombra y a la posición, quizás puede ser que haya algo referente a eso. También es cierto que el perro probablemente esté tumbado. Según esta otra página web, queda un poco resuelto el tema. Pero yo también te quiero dar mi experiencia personal. Es decir, yo he tenido en mi vida un perro pequeño durante 14 años vivo conmigo. Este perro, cuando le duchábamos, cuando le bañábamos en el cuarto de baño y también en alguna piscina a la cual una vez recuerdo un amigo de pequeño que le tiró, este perro salía rápidamente y le tenía como miedo al agua. A mi perro no le gustaba el agua y cuando terminábamos de ducharle, este perro se sacudía todo el rato y se arrastraba por el suelo. Ojo, imagínate un perro tumbado en el suelo con las patas hacia adelante, lo que es el lomo contra el suelo. Si habrás visto alguna escena, seguramente en algún cuadro o alguna película, o podrás verlo en imágenes en internet, desde la posición de tumbado, lo que hace el perro, te lo digo por experiencia, es el hocico y la cara irlo restregando contra el suelo hacia adelante, algo así como una especie de tren que avanza lentamente. Pues de esta manera se va restregando de un lado para el otro, va girando. Esto era lo que hacía mi perro, y es cierto que en el suelo se dibuja una zona de mancha más grande, que es lo que se observa en la foto. Le deben de haber tirado lo que es la bola, según luego dice en la otra web, y porque es un parque. También quiero enseñar que esto es como una isla, ahí se está viendo, y que es a plena luz del día, donde también hay más gente. Y también quiero aquí comparar las siluetas del perro secundario con el posible bulto, para que se vea que efectivamente se trata más o menos de un perro.